no sintieran el apoyo en materia de salud, y también porque no había 400 centros de salud que no tenían personal suficiente. Muy bien. ¿Cuál ha sido el gobernador con el que mejor has trabajado? Pues yo creo que con Ceferino. Con Ceferino. Sí. Muy bien, muy, muy honesto de tu parte. Fíjate que hay un tema que me llama mucho la atención. El Hospital General en Acapulco, ¿por qué es un hospital que tiene tantísima demanda, tiene muchísimos pacientes que atender, y por qué se ve ese hospital tan pobre en el sentido de los muebles, de las sábanas, de las toallas, de todo lo que hay en ese hospital? Pareciera ser, con todo respeto lo quiero decir, que estuviéramos en un pueblo de México de allá de los años 30. Sí, tienes razón. No solo es el Hospital General de Acapulco, son muchos hospitales. Yo lo he denunciado varias veces y he dicho que no me gusta cómo está trabajando la Secretaría de Salud. No me gusta. He hecho muchas observaciones por escrito al secretario de Salud anterior y a este secretario de Salud. Desgraciadamente no tienen la responsabilidad y no conocen el servicio público en materia de salud y hacen las cosas al día de hoy. No hay una planeación. No hay una visión a futuro. No hay una visión, no hay un análisis a profundidad, un diagnóstico en donde digan esto es lo que hoy se necesita para el día de mañana, para pasado, para el siguiente día, para todos los días, y construyan esa atención en los centros de salud. Son centros de salud olvidados, son centros de salud abandonados totalmente y faltos de medicamentos. Hoy es tristeza ver cómo la Secretaría de Salud opera en sus centros de salud sin medicamento. ¿Y quién lleva todo esto? El personal de salud. El personal llega al paciente y le grita al personal de salud. ¿Y qué culpa tiene el personal de salud que no compre el área administrativa el medicamento que se necesita? ¿Cómo es posible que compren medicamento que ni siquiera hay esos padecimientos en Guerrero? Teníamos que comprar medicamento que verdaderamente, de acuerdo a las enfermedades que tenemos en Guerrero, tenemos el problema del chikungunya y no estamos preparados epidemiológicamente. Tenemos un sistema de salud que verdaderamente da vergüenza. Sí. Y lo tengo que decir con honestidad de cómo está el sistema de salud en estos momentos. Es triste, no me gusta. Sin embargo, yo no soy la secretaria de salud. Pregúntenle al secretario que dé respuesta a cada una de estas situaciones. ¿Por qué los hospitales ni siquiera tienen CATBUT para operar? Es algo que nunca habíamos visto. Es triste, la verdad. ¿Que no tienen qué? CATBUT para operar el hilo para cerrar la cirugía. No me digas. ¿Cómo es posible? ¿Será que están cerrando con ese hilo para pescar o cómo? Están difiriendo la cirugía. ¿Cómo? Y eso es peligrosísimo. Imagínate que tú tengas ahorita el dolor. ¿Cómo es posible que no tengamos el medicamento, el material, el equipo Betty, necesario? Creo que ya me estás espantando. Es la realidad. Es para espantarse, ¿no? Es la realidad. O para llorar o indignarse. Indignarse, la verdad, porque ya no podemos seguir así. El sistema de salud está, la verdad, muy triste. Cada vez Guerrero se hunde más y esto no puede seguir. Yo quiero hacer algo. ¿Y cómo le hago si no tengo, ni siquiera el secretario de salud se digna en contestarme un teléfono? Ni siquiera siendo eso. Siendo tú Siendo yo la secretaria general. No me Entonces, digas. La verdad es que es muy triste la situación que se vive en Guerrero. Es lamentable. Tenemos una pérdida total del Estado de Derecho. Tenemos una falta de aplicación correcta de los servicios públicos. De los recursos públicos federales, como es el de la Secretaría de Salud. Lamentablemente. Supongo que a los pacientes, por ejemplo, con VIH también les va mal. Pues, imagínate, si le va mal a un diabético, ¿cómo le irá a un paciente? Pues ese es motivo de una entrevista que tenemos que hacer contigo más profunda, pero ya me diste todo lo que necesitaba y yo creo que a usted también. El panorama que nos dice es un panorama que nosotros observamos, pero que no analizamos. ¿Por eso quieres tú ser diputada? Por eso quiero ser diputada.
para vigilar que se apliquen los recursos públicos con honestidad y con transparencia. Ya estuvo bueno de tanta corrupción, ya estuvo bueno. ¿Sabe qué, señor, señora, usted que me está viendo? Voy a terminar aquí la entrevista con esta mujer, porque si no me voy a enojar mucho por todo lo que me dice, porque tiene razón. Pero ¿qué cree? Se la voy a llevar al estudio para que usted la escuche de viva voz y pueda preguntarle vía telefónica las dudas, las preguntas y todo. ¿Qué cree? A mí me gusta mucho que una persona quiera ser funcionario público, quiera ser legislador, porque quiere cambiar estas cosas que usted y yo también observamos y que tanto daño también a usted y a mí nos hace esta situación tan difícil de que haya tanta negligencia, tanta apatía, porque el sector salud como el de educación creo que son de los más importantes y más básicos que debe de tener la estructura de un gobierno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente de acuerdo y estoy a tus órdenes, y lo que yo pueda aportar con mucho gusto lo haré. Yo tengo muchas ganas de servir, tengo muchas ganas de seguir ayudando porque es mi pasión, es algo que me gusta. Ok, y ahora de los siete fantásticos, ¿qué personaje eres? Eres la Maravilla, la Batichica, la Gatúbela. Yo creo que soy la Maravilla. ¿Sí? Yo creo que soy la Maravilla porque ahí entre ellos son unos grandes amigos, la verdad. Yo los quiero muchísimo, los respeto. Son seis sinvergüenzas grandes, ¿eh? Los respeto muchísimo. Y bueno, yo soy la mujer de trabajo. A mí me gusta mucho este grupo de los siete fantásticos, que sin duda alguna, en un tiempo no muy lejano, uno de ustedes nos va a gobernar. Así va a ser. Y por lo pronto, Betty, pues te deseo mucho éxito este próximo 7 de junio. No había tenido la oportunidad de entrevistarte. ¿Sabe qué, señor, señora? Me he perdido de entrevistar a una excelente, gran persona, un ser humano que en su boca, en su sentimiento, en el color de sus respuestas, me gusta mucho tu sinceridad, me gusta mucho tu emoción, me emocionas, vas a tener mucho éxito. Y en el programa del próximo miércoles, en Controversias por la Noche, allá en el 93.7 de FM, en Fiesta Mexicana de Radiorama, usted va a tener la oportunidad de preguntarle vía telefónica todo este asunto de por qué quiere ser diputada federal. Ya nos lo dijo, pero hay que hacerle también algunas propuestas, y si usted no cree también en ella, también háblele y pregúntele o dígale por qué no cree, pero no se la pierda conmigo este miércoles, sería 27 de mayo, en punto de las 9 de la noche, va a ser mi invitada de honor, con mucho gusto, esta mujer, muchas a quien gracias. No había tenido la oportunidad de entrevistar, pero sí la conozco y le guardo una gran, gran admiración y sobre todo mucho respeto. Una mujer guerrerense que no hay que perderle la vista, pero para nada, porque nos puede dar grandes sorpresas. Me gustaría tanto verte en el Congreso, allá en México, en el Congreso de la Unión, exigiendo a los secretarios de salud, no solo de Guerrero, ¿verdad? Sino de todo el país, que eso es lo que me parece brillante. Yo creo que Dios te va a dar la oportunidad y yo me voy a sentir muy feliz de un día escucharte en tribuna y gritar, esa es mi Betty Vélez, la de la Sierra de Guerrero. Así va a ser. Así va a ser. Un aplauso para Betty, por favor. Muchas gracias.